¿Qué tal, amigos, amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Nosotros ya estamos con la primer fiesta de este 2024, la que todos los años empezamos el año, la de la ilusión gaucha, la de los pagos de Emilio de Bunge en el partido de Villegas, en la provincia de Buenos Aires. Por ende, terminamos la semana próxima pasada con la fiesta, la última fiesta que habíamos hecho en el año 2023, que fue en noviembre, la del Fortín San Pedro, por el tema que en diciembre no hubo ninguna jineteada de las que estábamos contratados por problemas de la esofiomielitis de los equinos y que no se realizaron jineteadas. Por suerte, a partir de enero nuevamente se abrieron los campos de jineteada para estos espectáculos. Así que nosotros, como siempre, en Emilio de Bunge, con la fiesta de la ilusión gaucha, la fiesta se llevó a cabo, la vamos a ver en el transcurso del programa del día de hoy y tenemos comentarios de próximas fiestas y de otros movimientos que se van a ir haciendo a lo largo de este año. Año que empieza medio tranquilo, por lo que decía anteriormente, por el parate de la epidemia equina, por el qué va a pasar económicamente, por el público, si va a poder existir. Los espectáculos de jineteada no son baratos y depende de una entrada que tiene que pagar todo el público. Hay que ver cuál es el precio que va a poder pagar el público y con eso ver qué es lo que uno puede hacer. Un año atípico, si bien todos los años son complicados, pero bueno, estamos en vísperas de un cambio de esta Argentina. No me meto en lo político, si es bueno, si es malo, solamente razonando a ver cómo podemos continuar con los festivales de jineteada y bueno, viendo los proyectos, viendo también cómo encaramos la fiesta de Apadrinando, la fiesta de este programa, con qué valores, con qué premios y bueno, de a poquito consultando un poco para ver si ya en marzo, como todos los años, tenemos la entrada a la venta de la fiesta de Apadrinando, la fiesta de este programa, la fiesta que usted colabora con la compra de entrada todos los años y bueno, y que nosotros le retribuimos con un lindo premio e importante para que usted también colabore con este programa y nosotros colaborar con la colaboración suya. Nos metemos en la fiesta de la ilusión gaucha, los pagos de Emilio de Bunge, como comenzamos todos los años, con la rueda de aficionados. Todos los años, desde muy temprano, ya estaba el movimiento, temprano a la tarde, ¿no es cierto? Pero ya también se veía la tormenta que amenazaba fuertemente en toda la zona. Por suerte, fue en la zona de Emilio de Bunge, pasó con una garúa temprano, por ahí a las 18 horas, 18:30, 19, y ya estaba no despejado, pero sin lluvia, y estaba en marcha la fiesta de la ilusión gaucha. Estas eran las primeras imágenes, antes que apareciera la tormenta, que descargó agua, granizo, alrededor de 40-50 kilómetros del pueblo de Emilio de Bunge, y que muchos espectadores se vieron perjudicados por la tormenta, no se animaron a venir, pero de igual manera fue un buen número de gente el que se llegó a compartir la fiesta de la ilusión gaucha un año más a los pagos de Emilio de Bunge. Los puesteros que estaban con sus pilchas a la venta, el equipo de trabajo ya estaba a pleno para estos momentos. Ahí lo vemos a este señor mostrando sus pilchas de venta. Bueno, los asadores que también se empezaban a preparar cuando vieron que no iba a llover o que pensábamos que no iba a llover. Ahí estaba Imael Larramendi, viejo presidente de la agrupación Ilusión Gaucha, ahora sigue trabajando dentro de la agrupación, pero en otro puesto. El señor Norberto Tito Musine es el presidente. Everin y Jean Pires, que ya habían preparado sus montados para la padrinada, iban a ser los que iban a estar apadrinando durante toda la jornada.
en esta fiesta de la ilusión gaucha, y habría la categoría grupa para los jinetes aficionados, rueda libre. Pedro Holguín, en la actriz de nuestra marca, bueno, llegaba la campana, se caía la reservada, cumplía con el tiempo, 2 puntos decía el jurado. José Castro, Ruso Moreno de Rufino y Marcelo Castellano de los Pagos de Blaquier, que eran los 3 jurados, ¿no? Ahí estaba las primeras montas, la categoría grupa de aficionado. Se iba a ir Raúl Acosta en la pata de Solsona, otra de las montas de la grupa. Bueno, jinetes por ahí no tan jóvenes, pero nuevos en la decisión de montar un potro en una jineteada. Y ahí le ganaba la pata de Solsona al jinete Raúl Acosta. Se veía la tormenta, pero ya casi que había pasado. Con luz de día empezaba la jineteada como siempre. Aproximadamente a las 20 horas se largaba la jineteada. Ahí lo veíamos a José Ochoa, el hombre que trabajaba, que la peleaba. Y bueno, cuando llegaba la campana, o parecía que llegaba la campana, lo descargaba la reservada. 0 punto para José Ochoa en la yarará de Gustavo Solsona. 26º Festival de Noches Camperas en General Madariaga, el 16 y 17 de febrero. La fiesta de Cacho Aldán, la fiesta de en el Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga, allí por General Madariaga, un año más, ya está toda la publicidad aquí en Apadrinando. Valentín Castellano y la sardina de nuestra marca, ahí está el jinete Valentín Castellano. Bueno, cuando ya parecía que llegaba la campana, le ganaba la reservada. 0 punto para Castellano. Se va a ir Agustina Sig en la poca vista de nuestra marca. Ahí está, se iba al suelo la reservada, le quería salir arriba, no podía. Después de la llovizna había quedado medio bravo el piso, ¿no es cierto? Cosa que también lo notamos más tarde con la humedad de la noche y bueno, la lluvia de todos lados se revenía y se ponía medio pesadito el terreno. El primer premio fue para Pedro Holguín, que montaba la actriz reservada, una potra nueva no reservada de nuestra marca, y el segundo premio iba a ser para Valentín Castellano. Todos aficionados, 10 montas en esta categoría. Bueno, imágenes de la hora temprana. Esto era el concurso de asadores, como todos los años, el preparativo. Ahí están los asadores, concurso de asadores de toda la región. Gente de Italo, de distintos lugares. Bueno, muy bien presentados los asadores. Esto es algo muy tradicional. Ya es el tercer año consecutivo que se hace este concurso. Y bueno, después que pasó la tormenta, prendieron fuego los asadores y se pusieron a hacer los costillares. Ahí los tenemos a pleno, cómo van coloreando. Gente de Coronel Charlone. Muy bien ilustrado el puesto de cada asador, con sus identificaciones, con todo. Acá vemos una dama también. Ahí vemos otra participando en el concurso de asadores, algo que salieron muy buenos los asados estos, ¿no? Hoy, más que nunca, debemos trabajar con seguridad en los ruedos tradicionalistas. No podemos evitar los accidentes, pero sí podemos ayudarte a solucionarlos. Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas de la República Argentina. Tu cobertura social de confianza. En tu próxima fiesta, que no falte la Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas. Llama a nuestra casa central o a los delegados zonales.
Teléfono de contacto 011-5802-0878. Empezaban a venir los petizos para los menores, los petizos más chiquitos. Después de los aficionados se venía la rueda de petizo en sus dos categorías. Por suerte empezábamos a clasificar para el gran broche de la fiesta de Apadrinando de los 25 años de Apadrinando, de la tropilla Los Nehuén, y Ambidal en la lanza. Bueno, se le había puesto media ligerita la petiza arriba, 0 punto para Ian Vidal. En la petiza la lanza, no encontraba las riendas la petiza y se le iba yendo ligerita la petiza la lanza. Si iba ahí Tomás Nieva, ahí estaba Tomasito, que se asustaba en la ardilla cuando quedaba muy de punta y le aflojaba. Justo en este mes de enero están haciendo 25 años del debut de esta tropilla de petizo Los Nehuén. Agustín Nieva de González Moreno y la cachila de los hermanos Pires. Ahí está la cachila que se enojaba, Agustín que la llevaba bien agarradita. Bueno, iba corcoveando muy bien la cachila y le ganaba a Agustín Nievas. Decía, están cumpliendo 25 años la tropilla Los Nehuén de los hermanos Pires. Así que, bueno, en la fiesta de Apadrinando en el mes de octubre va a haber un broche con todos los ganadores de donde se presente desde enero hasta octubre la tropilla Los Nehuén. Fermín Bazán y el Tucu Tucu, ahí está el hijo del Masi Bazán en el Tucu Tucu, que llegaba el tiempo, que se quedaba Ever Pires con el jinete en brazo y que el jurado podía decir que tenía 2,50 el puntaje para Fermín Bazán. Se iba Leo Gómez y el Nochero. Ahí estaba el Leo Gómez en el Nochero, que le faltaba muy poquito para llegar a la campana, pero como siempre el Nochero en los últimos tiros se pone difícil y le ganaba a este jinete. El ganador en esta rueda de los petizos más chiquitos iba a ser Fermín Bazán, que montaba el Tucu Tucu. Primer clasificado para el broche de los 25 años de Los Nehuén en la fiesta de Apadrinando, Fermín Bazán de Deró. Y ahora se venían los petizos más grandes, los chicos de 13, 14 y 15 años, donde habría Nicolás Deván en el petizo El Abuelo. Se le iba un poquito de abajo, se le plantaba, ahí estaba el Nico Deván en El Abuelo, que se entraba a enojar con la campana. Llegaba corcoveando bien al tiempo de Jean Pires, que se quedaba con el jinete en brazo. El jurado decía que Nicolás Deván hacía 3 puntos en el Abuelo de Los Nehuén. Se iba a ir Jano Córdoba y el Gringo. Ahí está el viejo y legendario reservado, el Gringo de los hermanos Pires, marca líquida. Bueno, cumplía con la monta, 2 puntos para Jano Córdoba en el Gringo de los Nehuén. Petizo que complicado para jinetearlo, pero bueno, cuando lo incentivan con la espuela medio fuerte se enoja y bueno, se complica por ahí para jinetearlo, ¿no? Joel Magallanes y la pesada, salía fuerte la pesada, la quería atajar Joel y le ganaba ahí nomás en el aire, la quería manotear adelante. Bueno, salía con ganas la petiza, ahí va el jinete de Chilibrote, provincia de Córdoba. Se iba a ir Francisco Pacheco en la bombacha, ahí está, bueno, así que no la dejó ni enojar Francisco a la bombacha, le ganaba cerquita del palo.
Demián Garay y El Triste. Ahí está el jinete pirovano trabajando en El Triste. Bueno, tiempo de campana, tiempo de los apadrinadores. Meyen, que después de un largo tiempo volví a echar el viejo petizo el domingo a la apadrinada. 1,50 el puntaje para Demián Garay. Vuelve la fiesta a la gamuza, a Lobos el 31 de marzo. Lobos, provincia de Buenos Aires. El que se acomoda y que pide reservado es Román Díaz, de los pagos de Jovita. Ahí está en el tordo que iba enojado, le complicaba en los últimos saltos, pero llegaba el tiempo de campana, 4 puntos decía el jurado para Román Díaz, el sobrino del Pipo Quintero, el campeón de la categoría grupa. Ahí está el abrazo con Martín Quintero, otro de los tíos, y iba a cerrar la rueda Renzo Guillén en El Despreciado. Ahí está El Despreciado, el Renzo Guillén que lo trabajaba con las espuelas, con el revén, que se ponía trabajoso el petizo, se enojaba, sonaba la campana y el jurado decía un punto para Renzo Guillén. Bueno, Marcelo Castellano y el Ruso Moreno con la planilla en mano decían que el ganador era Román Díaz en El Tordo. El segundo premio iba a ser para Nicolás Deván en El Abuelo. Atención país, el 16 y 17 de febrero, el Festival Madariaguense de Noches Camperas se viene con todo. Prueba de rienda de mansos, jineteada de novillo, jineteada en cuero tendido y basto con encimera. Además, las tres montas especiales esperadas. Agustín Echeverría de Uruguay en la rasqueta de Hermanos Ortegas en basto oriental. Emilio Noguera, de Uruguay, en la Festivalera de Aldaz, en categoría clina. Ambos campeones de la Criolla Solidaria de Durazno, Uruguay. Y lo esperado por el público, la revancha del matrero de Cacho Aldaz, con el múltiple campeón Ramón Córdoba, que baja de Arroyo Leye para ganarle la revancha. Y dos noches de bailanta, mirá qué banda, mirá qué banda. Viernes 16, Diamante 2, exclusivo. Sábado 17, La Vuelta, Los Hidalgos y El Tanque. El festival tiene el sorteo de 3 bonos colaboración solo por 2.000 pesos, con 1.500.000 pesos en premio el día de la fiesta. Y dígame, Pampa Cruz, ¿qué es lo que tanto lo halaga? Es que vuelvo a Madariaga, estoy contento, Jesús. Recuerdo en mi juventud, Cacho Aldaz en las primeras me llevó y ahora quisiera con Abel Luján estar para poder animar las grandes noches camperas. Bueno, pasó la primer clasificación para el Gran Boroche que se va a hacer en la fiesta de apadrinando de la tropilla Los Nehuén, los 25 años de esta tropilla, que justamente en este mes de enero cumple 25 años. Entonces, en los 25 años arrancamos clasificando a los ganadores de cada categoría, solamente el primero, sí o sí ganador, y cuando se repita un ganador de esa fiesta no va a salir. No vamos a pasar al segundo porque ya no sería ganador. Simplemente los ganadores de cada categoría, de los chiquitos y de los grandes, en la Monta de Petizos, de aquí hasta octubre, va a participar del importante broche de los 25 años de tropilla de Petizos Los Nehuén. Así que ya tenemos clasificado Román Díaz en la categoría más grande y
Fermín Bazán en la categoría de los chiquitos para la fiesta de apadrinando, para la fiesta que vamos a atar lo mejor de los Nehuen en ese broche de oro para estos ganadores que se clasifiquen de aquí hasta fin de año. Así que si a usted le interesa tener un representante de su fiesta, lleve la tropilla a los Nehuen y el ganador de cada categoría va a estar presente. Como dijo Raúl Oscar Laforcada, que vamos a estar en Fiestas Patrias de Saladillo. Como dijo Silvio Irigoyen, que vamos a estar en Chascomú, también presente con la tropilla en el mes de julio, allí por los pagos de Chascomú. Bueno, que ya vamos a ir tirando también estas fechas. Hablamos por arribita con Raúl Oscar Laforcada el otro día, ya nos va a tirar la fecha cuando arranca Galopeando los Potros. Bueno, información que se va a ir dando en los próximos días, en los próximos programas aquí de Apadrinando. Ahora sí, nos metemos nuevamente en la fiesta de Emilio Urbano. Alfredo Zurbano con el estandarte abriendo el desfile oficial, quien les habla con la bandera argentina, gracias a la gente de la Ilusión Gaucha por darnos ese privilegio. Martín Sánchez con la bandera bonaerense y bueno, todo el grupo de trabajo. Ahí venía el presidente Enes Alazán de camisa blanca con el poncho rojo, es Norberto Tito Musine, el presidente de la agrupación gaucha, la juventud, las chicas que trabajaban también acarreando pilchas, todo el grupo de la Ilusión Gaucha. Ahí viene Juan Pérez con uno de sus nietos, un viejo integrante de la agrupación Ilusión Gaucha, jinetes de otras épocas ya muy pasadas, pero que en mi juventud lo vi jinetear. Bueno, la apertura oficial de la fiesta, ya después que habíamos tenido el primer dentre, ¿no es cierto? Como para ir calentando la tardecita de los petizos y la rueda aficionado. Peco Morales en los relatos, en la animación, junto a Horacio Zárate y el payador Norberto Nieva, presente en la fiesta de la Ilusión Gaucha. Cuarta jineteada de destreza el 12 de mayo en Médanos, provincia de Buenos Aires. La fiesta del amigo Nyker, allí por el sur de la provincia de Buenos Aires. La imagen mientras se cantaba el himno del grupo de trabajo, la tormenta que no llovía pero que estaba presente en el cielo. Bueno, la gente seguía entrando después de ese primer y único chaparrón, gracias a Dios, a la fiesta de la Ilusión Gaucha. Se venía el reconocimiento al querido Rogelio Vasco Lasarte. Ahí está, un hombre que ha acompañado a la agrupación desde sus comienzos, con 84 años de edad, sigue presente en todos los asados, conversando, contando algunas anécdotas, pero con el cariño, el corazón siempre vigente para esta agrupación, para la gente, la paisanada de Bunge. Ahí está un reconocimiento, el abrazo de Tito Musini, de Imael Larramendi, de Pepe Cruzati, puntales de esta agrupación. Y bueno, es lindo que se hagan estos reconocimientos en vida. 84 años de edad, el hombre siempre acompañando, principalmente en los asados, a la agrupación tradicionalista Ilusión Gaucha. Se venía a la categoría clina, con reservados a sorteo, donde iban a clasificar 3 para la final. Sebastián Rego abría la rueda en la mayonesa de los Elisegui. Le ganaba la mayonesa a Sebastián Rego, uno de los buenos jinetes de la provincia de Buenos Aires en la categoría clina. Facundo Valvidares y la flauta de Gustavo Solsona. Ahí estaba otra de las tropillas presentes. También se iba ganadora la flauta. Había salido linda para arriba. Lo echaba un poquito adelante, le sacaba los enganches. Y bueno, también suerte al casco
no le rozó la cara con la pata. Si iba a ir Carlos Barroso y el silencio de Fernández. Ahí está Carlitos Barroso, el cordobés radicado en La Pampa, en una buena tarea, casi con la campana, le gana el silencio de Omar Fernández a Carlos Barroso. Buen espectáculo había dejado, aunque no llegaba a la campana. Ariel Fernández y la ratita de Fernández, de Omar Fernández la reservada, y el jinete es Ariel Fernández. Ahí estaba el hombre que cumplía con la jineteada, llegaba el tiempo de campana, 4:50, decía el jurado, para Ariel Fernández en la ratita de Omar Fernández. Pablo Biblianco y el Mapuche de Elisegui. Ahí está Pablo Biblianco. Bueno, el Mapuche que pegó un roleo fuerte en el palo. Y después, cuando se tendió a Corcoviar, le ganó al jinete de los pagos de Realicó. Gastón Benavides y el estanciero de Elisegui. Ahí está el joven jinete de los pagos de Carlos Tejedor, Gastón Benavides, cumpliendo con la monta. Llegaba el tiempo, sonaba la campana. Ever se quedaba con el jinete abajo del brazo. 6 puntos, decía el jurado, para Gastón Benavides. Una buena tarea del diminuto jinete de Carlos Tejedor, potro bellaco arriba, vistosa la monta, y a ratos medio sentado en la cruz, pero cumplía con la monta. Nahuel Pires en el Ventura de Omar Fernández. Ahí está el jinete de los pagos de América, Nahuel Pires y el Ventura. Llegando al tiempo de campana, su hermano Neyen, que se quedaba con el jinete en brazo, el jurado que decía 5 puntos para Nahuel Pires. Tercer festival de los hermanos Vergés, el 10 y 11 de agosto, en Calchaquí, Santa Fe. Bueno, ya empiezan a tirar las fechas, los amigos que van programando su fiesta y que comprometen la publicidad en Apadrinando, ya van tirando la fecha. Daniel Rego y la perdiz de Elisegui. Ahí está el jinete de Blaquier, también, que volvía después de un accidente y unos meses parado. Y hacía unos tiros lindos. Cuando se afirmaba para adelante, medio que se desmontaba el jinete y le salía caminando. Matías Kunzen es el que se está preparando y que pide reservado. Reservado el gato de Elisegui. Se iba ganando el gato, 0 punto para Matías Kunzen. Dante Boneto y la astilla de nuestra marca, la astilla que ya quiere las riendas, pegó 2-3, buscó la disparada, los apadrinadores que le entraban al sonar de la campana, se quedaban con el jinete en brazo, y el jurado decía 0 punto para Dante Boneto. Franco Altamirano y la perdida de Elisegui, jinete de los pagos de Jovita, se iba ganando la perdida de Elisegui, 0 punto, una buena potra, macaca, le ganaba a Franquito Altamirano. Agustín Sánchez y la morenita. Está Agustín Sánchez, la morenita de Elisegui. 4:30 el puntaje para Agustín Sánchez.
Ramón Silvero y la Pirca de nuestra marca. Le quedaba chica, largo el jinete de pierna. La Pirca le ganaba a Ramón Silvero, correntino radicado por los pagos de Pellegrini. Y el primer clasificado para la final iba a ser Gastón Benavides de Carlos Tejedor, que montaba el estanciero de Elisegui. Tropilla a los baguales. El segundo clasificado iba a ser Nahuel Pires, que montaba el Ventura de Omar Fernández. Tropilla a la gaucha, radicado en Fortino Lavarría. Y el tercer clasificado iba a ser Ariel Fernández, en la potra La Ratita, también de Omar Fernández, tropilla la gaucha. Si querés los videos de este festival o de los que salen al apadrinando, comunicate con Ayelén, que te los envía a través de los pendrive. Ahí vemos cómo seguían la fogoneada, los asadores, el concurso de asadores. A través de la imagen del dron se iba a venir, después de la categoría clina, la degustación y la jura de estos asados. Ahí los tenemos en imágenes, ahí está con el cuaderno en mano el jurado. Bueno, se cumplía el tiempo, ahí están los señores y señoras jurados de este concurso. Se venía la entrega de los presentes a los asadores, a los ganadores. Ahí está un presente a cada grupo de asadores. Y luego se seguía con la jineteada en la categoría bastos y encimera. Bueno, ahí se venía, el presidente iba a entregar el tercer premio. A Uranga Brian y Gustavo Delfino de Emilio de Bunge se llevaban el tercer premio como asadores. Ahí está el aplauso de los animadores, del jurado. El segundo premio iba a ser para Daniel García y Luciano Galarza de Coronel Charlone. Segundo premio de asadores. El primer premio, los ganadores iban a ser Brian y Walter Juncos de Intendente Alvear, provincia de La Pampa. Ahí está Ismael Larramendi entregando el premio, el abrazo, las felicitaciones para estos amigos que se llegaban desde Intendente Alvear al concurso de asadores, a la fiesta de la ilusión gaucha. Un condimento más que se le ha agregado en los últimos años con buen éxito y, bueno, para degustar después el asado. Gran jineteada en América, provincia de Buenos Aires, el 25 de febrero. Rueda en categoría bastos, gran broche de oro en categoría crina. Miguel Larriñaga en el gringo de Fabián Méndez, Emiliano Ustari en el patrón de Martínez, Nahuel Pires en el campeón de Domínguez, Emiliano Guazán en la pecosa de Fancy, Brian Mormón en la bota de Aranzábal, Gastón Barbosa en la locatiti de Rosendal. Importantes montas especiales, Agustín Sánchez en el Taita de Rodríguez, Ezequiel Díaz en la Correntina de Núñez y Matías Danigno en el Diablito de Aria. Gastón Barbosa en el Borrador de Rosendal. Coordina y organiza José Ledesma. El 25 de febrero, América, provincia de Buenos Aires, se viste de fiesta. Se venía la rueda categoría bastos y encimera, donde iban a clasificar tres jinetes para la final, como cierre la fiesta, la final de la clina, la final del basto y la encimera. Ahí estaban los primeros tres reservados en el palenque: Fernando Holguín y el forastero de Lisegui. Ahí está el jinete de los pagos de la cautiva, de General de Valle. Otro que iba errando pie por la humedad del piso seguramente, Fernando Holguín en el forastero. Llegaba el tiempo de campana. Tres puntos, decía el jurado, para Fernando Holguín. Franco Altamirano y la tacuara de Gustavo Solsona.
Ahí está el jinete de los pagos de Jovita, la reservada de los pagos de Colonia Seré, la tacuara de Gustavo Solsona. Cuando parecía que ya llegaba la campana, se pasaba ya en el último tiro la reservada la tacuara. Facundo Olidares y la mascota de Lisegui. Ahí está el jinete de los pagos de América, Facundo Olidares. Trabajando con las riendas, con los estribos. El puntaje para Facundo Olidares era de 2 puntos. Carlitos Barroso, medía estribo, seguían los acarreadores trayendo reservados los palenques, montaba el violento. Se quedaba un poquito en la suelta, no sentía el enganche del jinete, luego se iba, quedaba medio colgadito. Por suerte, una tiroñada, un revolcón, quedaba enganchado Carlitos Barroso, pero bueno, creo que ya está repuesto. Juan Cruz Quintero, midiendo las riendas, ya para esta hora se había completado el ruedo de jineteada y se iba a ir Iván Fernández en el pirincho de Lisegui. Le ganaba el pirincho a Iván Fernández. Seguían soltando reservado Martín Quintero y la Pinta Brava de Lisegui. Ahí estaba la Pinta Brava de Lisegui y Martín Quintero. Tiempo de Neyen Pires en el viejo dólar que volvió gracias a don Néstor Robles, que se lo habíamos vendido en pandemia y que bueno, como sequio para Neyen, en la última fiesta de apadrinando, se lo dejó al dólar, uno de los caballos que era de mi marca y que ahora es de Neyen, ¿no? Fermín Gómez y el Yacaré de Solsona. 0 puntos para Fermín Gómez. Martín Rosendal, veterano jinete del pago de Tres Algarrobos, radicado por General Villegas, montaba a la paisana de los baguales de Lisegui. Ahí está Martín Rosendal en la paisana de Lisegui. Cinco puntos, decía el jurado, para el jinete Martín Rosendal. Gran jineteada el 25 de febrero en América, en nuestros pagos. La que se hacía en diciembre, la jineteada de José Carlos Ledesma, se hace el 25 de febrero en los pagos de América, en el vivero municipal, campo de jineteada Don Evaristo Ustari. Martín Malmori y el Salitral de Gustavo Solsona. Ahí estaba el jinete de los pagos de Piedrita, Martín Malmore. 3,50, decía el jurado, para la monta de Martín Malmore. Para los que están preguntando por la fiesta del Caldén, esta semana se confirma la fecha de la fiesta del Caldén. Se venía Tomás Biblianco y la Manteca, reservada de Lisegui. Ahí está el jinete veterano que se había retirado y que, bueno, volvió a los ruedos de jineteada. La Manteca, que iba enojada, se hacía medio como un remolino en el aire y se iba al suelo. Se iba a ir Agustín Sánchez y el cautivo de Lisegui. Ahí está Agustín Sánchez en el cautivo de Lisegui, jinete local.
4,70 el puntaje para el jinete de Emilio Bebunge. Comanda la gente, disfrutando del espectáculo de jineteada. Pato Córdoba y el Charque de Omar Fernández. Tropilla la gaucha. Ahí está el Pato Córdoba de General Pico. ...3,40 el puntaje para el Pato Córdoba. Se iba a ir John Andrada y la Morena de Lisegui. Ahí está el jinete de los Pavos de Falucho, provincia de La Pampa, trabajando en la Morena de Lisegui, John Andrada. Llegó a que medio tastabillaba, se quedaba un poco, tocaba la campana, le entraban los apadrinadores de cierre. 2,90 el puntaje para Johnny Andrada. Vuelve la fiesta a la gamuza, los Pagos de Lobos, el 31 de marzo. Y bueno, de a poquito se van tirando las fechas. La fiesta del Caldén que confirma la fecha en esta semana. ¿Cómo anda don Matías Escobar? Se iba a ir la abuela vaca y el remiendo de Lisegui. Ahí está, la abuela vaca en el remiendo. Lo complicó y le ganaba al jinete de los Pagos de Santa Regina. Ezequiel de Arma y la Cotorra, reservada nuestra marca. Ahí está Ezequiel de Arma. Bueno, se giraba, se iba al suelo. Por suerte quedaba fuera el jinete, no pasaba nada. Ariel Fernández y la Cocinera de Lisegui. Ahí está el jinete correntino, radicado por los Pagos de Tres Lomas, cumpliendo en la monta. 6 puntos decía el jurado para Ariel Fernández. Tapaba un poco la monta el palenque. Y ahí estaba. Cuarta jineteada de destrezas el 12 de mayo de este 2024 en los Pagos de Médano. La fiesta de la familia Leineker. Nahuel Pires y el Zorrito de nuestra marca. Ahí estaba el jinete de los Pagos de América. En este caballo que se nos complica hacerlo corcoviar de la mitad del campo para adelante. Creo que va a tener que ir a descarte. 2,80 el puntaje para Nahuel Pires. Marcos Lucero está midiendo los estribos. La puñalada es la reservada de Lisegui. Linda monta. Se va de costado. 0 punto para Marcos Lucero, que lleva una linda monta, ¿no? Dante Boneto y la Bruja de nuestra marca. Bueno, se iba ganando la Bruja con suerte en este momento. El joven jinete de los Pagos de Martín de Loyola, cerrando la rueda, Marcelo Castellano, el Ruso Moreno y José Castro. Decía que el primer clasificado para la final
iba a ser Ariel Fernández, que montaba la cocinera de Lisegui. El segundo clasificado iba a ser Martín Rosendal, que montaba la paisana reservada de Lisegui. Y el tercer clasificado iba a ser Agustín Sánchez, que montaba el cautivo de Lisegui. Tres jinetes para la final en la categoría Bastos y Encimera. Cantaba el Palomo González en la noche de la fiesta de la ilusión gaucha en los pagos de Emilio Bebunge. Vuelve la jineteada de la gamuza en Lobos el 31 de marzo. Desde las 9 de la mañana, inauguración del campo de jineteada. Rueda en categoría Bastos con dos caballos y dos jinetes por tropillero. Grandes pruebas de riendas libres. Todo lo recaudado va a premio. A las 14 horas, baile al ritmo del Boche al Bosco. Continuación de la rueda de Bastos con Encimera. Gran monta especial de Emanuel Moreno. Tropillas solo por invitación. Habrá 500 mil pesos en premio. Recuerde, el 31 de marzo se viene la fiesta de la gamuza en Lobos, provincia de Buenos Aires. Bueno, otra pregunta que es todos los días y a cada rato, de jinete, de gente del público, que nos pregunta por la fecha del Caldén. Seguramente esta semana se va a estar resolviendo la fecha del Caldén, la fiesta del Caldén, que en qué fecha va a ir. Esta semana posiblemente ya esté confirmada la fecha de la fiesta del Caldén. Y de ahí podemos empezar a ver quién va a ser el encargado de mandar las invitaciones a los jinetes, a los chicos, todo. Los chicos de los petizos saben que los que han ido ganando en las fiestas que se ha presentado Tropilla los Nehuen quedan confirmados ya para la fiesta del Caldén. Después veremos si hay espacio para invitar a algún otro jinete. Los ganadores que han estado en la fiesta donde ha estado la Tropilla los Nehuen ya están participando en la fiesta del Caldén. Y se suman estos que es un clasificatorio, Germán Nimer en Dolores. Así que, bueno, ya cuando tengamos la información la vamos a ir tirando y vamos a ir confirmando los montadores que van a poder estar. Los montadores grandes, los de la jineteada, Clina, Grupo y Basto, los va a hacer seguramente, vamos a ver qué arreglo hacemos con la comisión. La comisión del festival va a mandar las invitaciones. Pero la fecha seguramente que esta semana va a quedar confirmada cuando se va a realizar la fiesta del Caldén. Bueno, y se venía las finales, primero la de la categoría Clina, luego la del Basto y la Encimera, y para terminar los sorteos de la entrada rifa anticipada. El primero en abrir la final iba a ser Nahuel Pires, que montaba el Sataná de Lisegui. Ahí está el jinete de los Pavos de América en una buena tarea en la categoría Clina. Buen trabajo para el jinete de los Pavos de América. La yunta de el trío de los Pires, Nahuel montando y los hermanos apadrinándolo. 6 puntos decía el jurado para Nahuel Pires en el Satanás de Lisegui. Se iba a ir Gastón Benavides y la cara sucia de Solzona. Ahí le ganaba donde se plantaba la yegua, llegando al alambre, a Gastón Benavides, el jinete de los Pavos de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Ariel Fernández, el tercero en cerrar esta final, la forastera de nuestra marca. Ahí estaba el jinete de Tres Lomas, reservada potra nueva, pero que bueno, viene con suerte. Lleva una linda monta Ariel Fernández y le ganaba la forastera. El primer premio iba a ser para Nahuel Pires, que montaba el Satanás de Lisegui.
El segundo premio iba a ser para Ariel Fernández, que montaba La Forastera de Pires. Y el tercer premio iba a ser para Gastón Benavides, que montaba La Cara Sucia de Gustavo Solsona. Nos metemos en la final, categoría Basto y Encimera. Martín Rosendal en el número 2, Agustín Sánchez en el número 1, en el legendario semental de los Elisegui, el compinche. Ahí estaba para abrir la final en la categoría Bastos y Encimera, Agustín Sánchez y el compinche, que se plantaba, que lo empinaba, que se le volvía a sentar en el lomo, que se venía de abalanzo y que no quería sentar más con las manos. Ahí estaba Agustín Sánchez, que lo agarraba la campana en el aire, manoteando, saludando el público, el reservado, el compinche. 6 puntos para Agustín Sánchez. Ahí lo vemos. Y bueno, se quedaba manoteando, sin intenciones de caerse, porque el hombre estaba colgado en las riendas y no pisaba, tocaba la campana, se le complicaba la apadrinadora hasta que encontraba el hueco Ever para quedarse con el jinete en brazo. Se iba a venir Martín Rosendal en la Quichu de Fernández. Quichu que salía fuerte como siempre y no sé qué le pasaba, si se refalaba. La yegua que se sabe volver corcoviando y no encontró piso. Se fue al suelo, se golpearon ambos, reservado y jinete. Y bueno, cosas de la jineteada, ¿no? Ariel Fernández era el que iba a cerrar la final y la fiesta de Emilio Bunge en la Mosquita de Lisegui. Ahí está trabajando el jinete Ariel Fernández y la Mosquita de Lisegui. Tiempo de campana, tiempo de los apadrinadores, tiempo del jurado y Ariel, que había montado en la final de Cline, en la final de Bastos, que estaba medio cansadito. El jurado hacía 3 puntos para Ariel Fernández. Así se cerraba la fiesta de Emilio Bunge con esta monta. Los jurados que decían que el primer premio iba a ser para Agustín Sánchez en el compinche de Lisegui. El segundo premio iba a ser para Ariel Fernández en la Mosquita de Lisegui. Y el tercer premio iba a ser para Martín Rosendal en la Quichu de Fernández. Bueno, se hacían los sorteos de la rifa entrada y el segundo premio, o de los premios que habían quedado vacante, era para el número 0600 y la ganadora era la señora Karina Gallos, 300.000 pesos. En efectivo para esta señora con este sorteo. Se venía la entrega de premios y el ganador del premio mayor, que ya no estaba presente pero que había estado, era la señora Susana Badetto con el número 0916, que ganó 2.500.000 pesos. Bueno, estaba presente pero en el momento del sorteo ya se habían marchado. Se hacía la entrega de premio a los jinetes ganadores, así que con el primer premio, 2.500.000 pesos, Susana Badetto con el número 0916 y con el 0600 ganadora Karina Gallo con 300.000 pesos. Así llegamos al final de la fiesta de la ilusión gaucha, al final de un apadrinando más. La semana que viene estamos nuevamente con todos ustedes. Será hasta la vuelta, mis amigos.